Antena Deportiva con Pepe González. De filiales y de problemática de filiales. ¿Cuántos equipos tienen ahora? Nosotros tenemos, este año fue el único que no hemos crecido en estructura, yo creo que la asumimos bien el año anterior y nos hemos querido consolidar como estamos. Ahora mismo en los equipos dependientes tenemos 6 equipos, el tercera división, 2 juveniles, uno en división de honor, 2 cadetes, uno en cadete preferente y un infantil. 6 equipos que yo creo que desde infantil para arriba, hoy por hoy, es una estructura que más o menos nosotros podemos asumir bien y que enriquece el trabajo desde pequeñitos hasta que van llegando a la tercera división. Dije que no iba a hablar, pero voy a meter ahora circunstancialmente. Posiblemente porque el tema del Victoria les pudo frenar a la hora de crecer, o dijeron no, porque no. Ellos tampoco, ellos también han ido perdiendo equipo. No, no, el tema del Victoria surgió hace máximo un mes, así que no, nosotros eso generalmente se plantea a finales de la temporada, febrero o marzo, pero nosotros crecimos 2 equipos el último año y 2 el año anterior, ¿no? O sea que yo creo que debíamos estabilizarnos, como digo yo, bueno, y otro más, los veteranos, que los, sí, sí. Los prebenjamines que estamos ahí echando un ratillo. Debíamos estabilizarnos en esos 6 equipos de la cadena, y yo creo que una vez que veamos que ya se nos queda pequeño, en verano solemos tener dificultades en configurar las plantillas, porque hay chicos que llegan, chicos con los que se ha hablado y los que siguen, así que cuando veamos que existe esa dificultad, sí que quizás nos planteemos otras cosas, pero yo creo que hoy por hoy, por lo menos los encargados de eso, que es el presidente de filiales, Ángel Fierro Julio, tenemos la estructura que debemos tener, aunque es verdad que lo del Victoria hubiese también, yo creo que enriquecido a las dos entidades, ¿no? Chicos que a lo mejor en un momento determinado iban a jugar menos con un equipo como el juvenil división de honor nuestra, el Victoria que tiene un juvenil preferente, se hubiesen formado mejor que nuestro juvenil B, que está todavía en primera. Pero, vamos, yo creo que hoy por hoy esta estructura que tenemos la podemos asumir bien y la llevamos bien y es el momento de enriquecerla y fortalecerla con el programa de formación que, como sabes, nos tiene muy ilusionados. Un programa de formación, hablaremos, quedaremos con él más adelante, con Ángel Fierro, que constituye un abanico para la formación del futbolista, pero yo creo que más importante la del individuo. De la persona, ¿no? Nosotros creemos que la primera formación del chico está en el día a día y por eso creo que escogemos con mucho cuidado a los entrenadores. Generalmente gente que ha estado en la casa y que los conocemos, ¿no? Todos los sabemos que hablamos de Benito, de Javier, de Padrón. Y además de eso, del día a día y de la formación que tienen, yo creo que nosotros como institución, fuera de lo deportivo, yo no me voy a meter en lo deportivo porque es la tarea de los entrenadores, el coordinador, el secretario técnico, fuera de lo deportivo debemos tener la y llevar a cabo la responsabilidad del nombre que tenemos también y preocuparnos con esa formación. Incluso pues coincide con que Ángel Fierro o yo nos dedicamos a la docencia, ¿no? Así que es una labor que nos encanta. Y hemos hecho un programa dividido en dos grupos de actividades, una, clases para los niños que tienen más problemas, y otro, unas charlas para toda la cadena y para sus padres, que nos parece muy enriquecedora. Ayer estuvo aquí Ramón Gordillo, él estuvo en una charla sobre sustancias nocivas y dopaje a los chicos, y comentándolo con él, yo creo que todo lo que se haga en esa línea siempre quedará en algunos muy dentro, en otros un pozo y por lo menos una cultura de club, que es muy importante y que queremos seguir desarrollando este año. ¿Y tienen respuesta de los futbolistas y de los padres? Sí. Lucas, has dicho, ¿vale la pena? Sí, esto, sí, por supuesto. ¿La gente se implica en esta historia? Nosotros hicimos dos cosas. Una, unas charlas. Hicimos 6-7 charlas el año pasado, una sobre valores en el deporte y que esos valores en el deporte se pueden aplicar en la vida. Esa yo la he dado en varios sitios, la charla la tuve yo con ellos. Yo tengo un ejemplo que le digo a ellos cuando empezamos y después lo plasmamos, como el deporte es solidaridad, es esfuerzo, es compromiso, es trabajo también individual. Yo les digo un ejemplo, cuando ustedes fallan un penalti, a que no dejan el fútbol, no. Pero a que sí muchos suspenden 2 o 3 exámenes de matemáticas y dicen, nada, es que a mí las matemáticas no me van. Es la misma experiencia enriquecedora que tiene el fútbol en cuanto al trabajo, a seguir, a la constancia, y que en la vida nada se regala, ¿no? Otra charla tuvo Ángel Fierro, por ejemplo, además me acuerdo, está mal que lo diga porque soy yo de la institución, pero cómo se quedaron los padres, el silencio que se creó al final de la charla fue muy bonito, sobre comunicación y entre padres, hijos y padres otra vez, cómo ese círculo debe ser muy enriquecedor y saber que todos nos equivocamos, los padres, los entrenadores, los coordinadores o directores generales y los niños también. Fue una charla bonita. Tuvimos una charla de arbitraje con Esteban Hernández Calván, una charla sobre alimentación. Vino Ramón Gordillo.
invitamos a, y se apuntaron bastantes familias, al Congreso Internacional que hubo de Educación Familiar el año pasado, no sé si lo recuerdas, en el auditorio. Fueron muchas familias de la universidad. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de ir como asistente, así que eso se enriquece mucho y es muy bonito ver en el mismo foro a los niños y a los padres. Y ver cómo las preguntas son diferentes, pero muy enriquecedoras unas para los otros. Y, por ejemplo, Antonio me lo comentó, ¿no? Que se ve que ellos captan mucho de lo que se les da. Y después, también con la ayuda de la academia de Kuma, una academia, hablando con Chicho Mayoral, se han prestado para sus locales. Nosotros le recogemos la nota a todos los niños de la cadena, estudiamos los que más problemas tienen. Yo sé que hay algunos chicos que no estudian, pero van captando el aroma, ¿no? La cultura del club. Y yo creo que yo no soy de los de castigar tampoco. O sea, decir, el niño que no estudie, pues que no. Pues me parece un doble castigo. No estudia y además no le doy el fútbol. Pues sería peor. Pero de aquellos que se estudian, tomo las notas, hablo con los padres de los que tienen más problemas. Muchos padres están preocupados y ya muchos padres los tienen en clases particulares constantes y demás, por lo tanto nosotros no entramos ahí. Pero de los padres que a lo mejor no tienen medios o posibilidades, todos los jueves una o dos horas los chicos traen los problemas, los exámenes, los tal, y dos profesores que hemos puesto nosotros, también con la colaboración de la universidad, todo con mucha imaginación y poco dinero, pero yo creo que con ganas se hace, pues dos profesores con un convenio que firmamos con la universidad de formación de profesorado, que acaban este año la carrera, le dan clases a los chicos y los atienden en esas necesidades. Para nosotros ha sido absolutamente enriquecedor, el año pasado fue el primero que lo planteamos y este año vamos a profundizarlo. Ya estamos en la recopilación de datos de las notas, aunque no hayan empezado las evaluaciones, y vamos a seguir con esas tres tareas. La del día a día, la de la academia para lo académico, para el día a día, de Kuma cada semana, y las charlas que yo creo que son muy enriquecedoras porque son aspectos laterales del fútbol, pero que los niños tienen que aprender. Y yo creo que siempre va a quedar un pozo en los niños y en la institución en sí de que esa formación es importante. Por eso digo que, hombre, a lo mejor pues ustedes pueden tener la ventaja de acuerdo con universidad, pero es cuestión de echar mentalidad y habrá y muchas cadenas llevando ese efecto. Eso es una contribución para la sociedad importantísima. Cualquier club de fútbol puede llevar a cabo esos acuerdos con la fundación universitaria, en la que se forman los universitarios haciendo prácticas. Ah, pues mira, pues cualquier club de fútbol. Pues yo lo hice como club de fútbol, no porque soy en universidad. Pues, así que le invito a, o que si quieren contactar conmigo, o que contacte con la fundación universitaria Juan de Quesada, en la sede institucional del rectorado, si quieren a través mía, pues nosotros todo lo que hagamos, mejor. Y yo creo que es muy importante. Nosotros se lo ofrecimos a la federación el año pasado, pero claro, como teníamos que saber antes cuántos niños venían, la federación me decía que eso era difícil si lo publicitaban. Se lo ofrecimos este año al Victoria y era uno de los aspectos que le encantó, le gustó mucho al Victoria. De hecho, a mí me pidieron, y yo sigo abierto a hacerlo y lo haré si me lo dicen sin ningún género de dudas, aunque el acuerdo deportivo no se lleve a cabo, de si esa charla sobre valores, y a mí me gustó mucho la idea, podíamos darla en el Real Club Victoria para los niños del Victoria, pero también para los niños del barrio. O sea, cómo el deporte tenía que enseñar valores importantes en la vida. Y además lo comentó Toledo en aquella reunión que tuvimos. Nosotros dijimos que sí, que cuando quieran, que nos digan el día y nosotros vamos y damos esas charlas allí. Así que yo creo que ese, ya exigirlo ya es un aspecto muy positivo. Yo tengo una anécdota del año pasado que me pareció muy curiosa. Nosotros no lo pudimos montar al principio porque estuvimos en el trámite y de la primera lo montamos en la segunda evaluación para el final de curso, sobre todo de enero. Pero de la primera a la segunda evaluación notamos una mejoría muy importante en los chicos. O sea, los chicos desde que supieron que les pedimos las notas en la primera y que en la segunda íbamos a volver a pedirlos, ya muchos, en el fondo es ese aspecto de contagio o de incluso de exigencia. Oye, ¿sabes que te lo voy a exigir? Pues el niño sí sabe que con muy poquito esfuerzo, en vez de presentar, porque hay algunos, seis suspendidas, presenta tres, él lo hace. Lo hace porque se ve exigido de atrás y a lo mejor hoy en día sabemos que en la universidad hay chicos de todos los extractos sociales que en algunos los chicos nunca han tenido esa cultura o esa exigencia detrás, ¿no?, de el estudio. Así que yo creo que el simple hecho de hacerlo es muy positivo y además después se veían los resultados. Por eso digo que me parece un aspecto social importante y que posiblemente hoy mucha gente se está enterando de esta circunstancia y que no es un coto cerrado y que es una cosa de la universidad y que no quiere saber nada, y creo que es un punto de integración para que la gente vea a la universidad como otra cosa. Es que además, incluso, evidentemente a mí me importa la imagen pública de la universidad y claro que me importa que la imagen pública sea buena, ¿no? Cada uno de su presa. Pero buena con lo que hacemos, simplemente, no con más. Yo le ofrecí a mucha gente asistir a esas charlas, las charlas las damos en la residencia universitaria, desde aquí le tengo que agradecer a Alejandro, su gerente, que nos facilita cualquier uso de la misma, pero lo primero que yo le dije a la universidad fue, yo se lo voy a ofrecer a mucha gente, a lo mejor esta charla, la residencia, que tiene un aforo de unos 100, 120
personas que nos da para todos los chicos de la cadena que no son de fuera y sus padres, a 150 creo que llega de total. Se nos hace pequeño, a lo mejor tenemos que ir al rectorado, y el gerente Francisco Quintana nos dijo, bueno, donde quieras, si es para llenarlo con niños que van a venir a una charla de valores o de lo que sea, o de alimentación o de prevención de lesiones o médica y demás, lo que quieras. Yo eso, por eso mismo se lo ofrecimos al Victoria, ¿no? Porque nosotros estamos absolutamente abiertos, entre otras cosas incluso, la gente podrá decir, tampoco nos cuesta nada, o sea, la charla la vamos a dar igual, me da igual dársela a un aforo de 150 niños o familiares de la universidad que a los que sean, ¿no? Así que nosotros hacemos esto también por vocación, y cuanto más gente lo pueda aprovechar, pues mejor que mejor. Desde aquí yo le digo a cualquier club que esté interesado en esas charlas o en esa asistencia, que ahí tiene el teléfono de la sede del club, que hable con la secretaria y que nos pondremos en contacto con él, le comunicaremos la charla y estamos absolutamente encantados de que vengan a ella. Además, queremos hacer una cosita bonita para empezar este año, ahora en octubre, estamos ahí en esa idea de traer a alguien que en el fondo los niños cojan ilusión con esa persona, esperemos que podamos, y si podemos, poner otra vez en pleno funcionamiento ese programa, que yo creo que es nuestra obligación, ir más allá. Por supuesto que queremos que los niños ganen y que sean los mejores futbolistas posibles, somos un club de fútbol, pero si dejamos ese pozo detrás, el que no llegue, yo estuve en la cadena de filiales y tengo muchos compañeros que llegaron y otros que no llegaron, o otros que no llegamos, el que no llegue, después tendrá esa formación detrás que será muy importante. Hacemos una paradita. 5 minutos sobre las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Estamos hablando de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Lo hacemos con su gerente o su director general, con Lucas Pérez, hablando de temas colaterales al mundo del fútbol, pero fundamentales para mí, para la formación de personas. Porque en un montón de ocasiones he tenido oportunidad de hablar con jugadores de Unión Deportiva y con cualquier deportista de élite, pero que vale para cualquier caso. Lleguen estudiando hasta un punto que le dé acceso a la universidad. Que alguien en condiciones normales saque una carrera en 4 años y tú la sacas en 8. ¿Qué más te da? Tú te matriculas. 3 asignaturas. Fíjate qué fácil te lo pongo. Trabajas 2 horas y media al día. Tienes fines de semana cantidad de horas de concentración. Te matriculas en 3. Que sacas 3. Si la carrera son 45 asignaturas, te quedan 42. Entiendo que en junio no te matricules. Para presentarte en septiembre, porque tú dices, padre, en junio es que acaba la liga. En julio empieza la pretemporada y es que llego muerto a mi casa. Y en agosto también estoy muerto. Pues joder, te matriculas en septiembre. Si hay convocatorias en diciembre, que no sé si las hay ya, o en febrero, te matriculas de 2. Ya tenías 45, menos 3, 42, menos 2, 40. Cuando te das cuenta, el tiempo profesional, 8 años. ¿Qué hace una carrera en 8 años? ¿Qué más te da? La gente con la carrera en 8 años me lleva. Y este tarda 8 años, porque no tiene sentido. Porque a lo mejor por eso estamos preparados. Es que eso lo veo tan sencillo, que he tenido cantidad de conversaciones en ese sentido, y yo digo, niño, ¿qué más te da? Si es que si te me dijera, no, es que estamos 10 horas trabajando y no sé cuánto y no sé qué. A mí me parece esencial. Yo creo que también es una circunstancia que viene el entorno, quizás. Sí, y que viene un poquito más atrás de cuando ya son profesionales. Claro, creo, por eso. Por eso nosotros trabajamos con infantil, con cadete, con juvenil. Cuando ya llegas a profesional y la verdad que no has estudiado, te dedicas a jugar al fútbol y ya está. Pero cuando lo traes de atrás, yo creo que es perfectamente compatible. Ahí tenemos nosotros a Aitor, a Ángel Luis, hay jugadores de nuestro primer equipo, ya no te digo de tercera, incluso hay un juvenil que está entrenando con nosotros y que yo le he preguntado, porque el año pasado o el año anterior había dejado de estudiar y demás, y yo he ido a él a decirle, ¿te matriculaste? ¿En qué turno? ¿Quieres que yo hable con alguien de tu instituto? Yo creo que eso es importante para que los chicos lo hagan, porque es muy cómodo. Yo ahí voy a hablar un poquito mal del jugador de fútbol, pero yo fui profesional como tal 6 meses de mi vida, porque lo demás lo he unido siempre al trabajo y he estado jugando pues a niveles de tercera división y demás. Cuando estuve en segunda división A de la universidad, y es lo que tú dices. Hasta agosto la verdad que estás matado, porque la pretemporada es la pretemporada y demás. Pero en septiembre vas a entrenar a las 10 de la mañana, a las 2:30 sales, a la 1. Yo se lo comento, ¿no? Ustedes llegan a darse cuenta de la cantidad de tiempo libre que tienen. Es tremendo y yo creo que es perfectamente posible esa compatibilización. Y lo que tú dices, son profesionales, ya viven, ya trabajan del fútbol. Nadie le va a decir que hagan una carrera en sus 4 años, en sus 5 años, pero bueno, que cuando acabe, como eso, como es Luis, como Aitor, gente que acaba y tiene su carrera. Es Paquito, y Ramos, o sea, Lucio Saavedra. Y gente que se le ve después, ya en una manilla, ¿no? Roque. Claro, gente que se dedica a formarse. Y yo se lo digo incluso a los niños, y ni siquiera una carrera, yo, de verdad, ni siquiera una carrera. Sí, mira que yo soy profesor universitario, ¿no? Sí. Pero uno tiene que ser feliz en lo que sea, pero querer ser el mejor de lo que sea. Electricista, fontanero, un módulo de lo que, sea. Periodista, director de cine, quiero ser esto. Bueno, pues no tiene por qué llevar
de por sí una carrera, sino quiero una profesión en la que sea el mejor. Pues prepárate, fórmate y preocúpate. Uh-huh. No aquello de hacer las cosas a la buena de Dios. Y ya le digo, y ser ambicioso, ¿eh? Querer ser el mejor en la formación en lo que a uno le guste dedicarse. ¿Ha habido respuesta por parte de clubes o en el sentido de decir, bueno, pues me voy a interesar en este tema de la universidad? Hay clubes a los que nosotros ahora que nos hemos acercado y durante el verano siempre, pues hablas de relativo a jugadores, a cómo podríamos, qué querrías, qué ayuda te podríamos prestar. Y hay algunos que sí nos han comentado la posibilidad de que les comuniquemos el inicio de esas charlas o de esas posibilidades. Nosotros colaboramos de manera informal, no como quisimos a lo mejor formalizar el tema del Victoria, porque sabíamos su repercusión, sus años, sus historias, y que era un club diferente a todos los demás, a todos nosotros. Nosotros colaboramos de manera informal con muchos clubes, y esos clubes sí se han interesado, bueno, en que cuando conozcan el programa de formación, intentar motivar a sus chicos para que un jueves, durante una hora y media, suban a la residencia universitaria y reciban pues esa charla que me parece interesante, ¿no? Y igual que me parece el apartado es interesante, yo recuerdo, creo que fue Manolo Torres el que lo dijo, y si no fue, que me disculpe, que eso de mirar las notas, yo lo quería, eran tíos competitivos y futbolistas. No es incompatible, porque además no vas a penalizar. Te suspenden tres, pues no vas convocado. Una cosa tengo clara, que eso hay que apartarlo. Sigo siendo un equipo de fútbol, es decir, aquí los méritos son deportivos. Pero cuando uno tiene, yo sí lo pienso, dudas entre dos chicos que son iguales desde el punto de vista futbolístico, creo que el chico que tiene más posibilidades de llegar siempre será el chico que sea más serio, más cumplidor, más trabajador, más responsable, y el que lo es en el campo lo es fuera, y el que no lo es en el campo generalmente ves que fuera no lo es. Así que nosotros somos un equipo de fútbol, nosotros no castigamos, no penalizamos. Si un chico suspende y no viene, pues no le vamos a castigar, es decir, él se lo va a ganar en el terreno de juego. Ahora, ellos sí saben que cuando exista duda entre dos chicos en el aspecto futbolístico, se verá el resto de la persona del chico, ¿no? Eso está claro. Y que si existe esa duda es la posibilidad. Yo quiero que sean buenos futbolistas, buenos peloteros, quiero que sean serios, pero un chico que lo es fuera, también lo es dentro. Y yo creo que eso se nota porque va en el carácter. Y un chico que fuera es un vivo de la vida, a lo mejor el caso es bueno, a lo mejor es Maradona, pero a lo mejor acaba como acabó Maradona en su momento. Gracias a Dios ahora está bien, pero me parece que el caso, mira, viene, a lo mejor es el mejor jugador del fútbol, pero no tiene esa formación como persona, ¿no? Y a mí me parece que el complemento una cosa con la otra es importante. Por lo menos esa es mi opinión, mi modesta opinión. Un tema que al margen de la universidad, pero que eso lo voy a dejar un día, voy a traer por aquí a tres o cuatro coordinadores sobre las bases, los 27-0, los 29-0, que tengo un amigo que está muy empeñado, que está haciendo unos estudios tremendos, pero ya eso casi creo que es un tema de coordinador, de modificación de la base, pero no sé si tú tienes también. Bueno, yo sí, esa opinión la tengo, y evidentemente ahí no aprende nadie, ni el que mete los 27 ni el que se queda en cero, por supuesto. Es más, se le quita las ganas a mucha gente. Yo creo que este año hay un proyecto piloto de la federación, vamos a esperar a ver cómo funciona, de crear dos fases, ¿no? Una más general y otra en la que igualemos a los grupos por niveles. Me parece que esa segunda fase puede ser muy enriquecedora. Y la verdad es que yo lo he comentado mucho con la federación también, pero nos comentan eso, que a partir de cadete para arriba sí que a lo mejor se puede crear grupos, pero de infantil para abajo, si creas grupos, a lo mejor tienes, y no por localidad, por zona geográfica, tienes que llevar a un equipo benjamín, a un equipo infantil, a jugar a Gaete, a jugar a, bueno, con todo el cariño a la Gaete, ¿no? Yo estuve, a jugar a Maspaloma, a jugar a Vineguín, y ya los equipos tan pequeños de la capital o de determinados lugares no tienen medios para ahí eso. Es donde tendría que haber un fondo de la Federación Española de Fútbol, en vez de que se pagase de viaje, que pagase y tantos, y la Liga de Fútbol Profesional, que son los grandes beneficiados, en vez de pagar por un tío 25.000 millones de pesetas, digo 5.000 o 6.000 millones de pesetas, un porcentaje, en vez de estar con tanta manipulación y decir, bien, para la gente de la base, estas competiciones las financiamos nosotros. Porque lo comentaba con un compañero, creo que con Pedro García de la provincia, de lo que disfrutamos, la División de Honor de Juveniles. En su momento. En su momento. Yo jugando en División de Honor de Juveniles, además yo la añoro, con la Unión Deportiva Las Palmas, viajé a Lezama, fui a Murcia, yo estuve en ese equipo y era una competición preciosa. Y yo creo que si a algo se va a dedicar el dinero del fútbol es a eso, a que los niños. ¿Hay problemas de infraestructura, de medios y demás? Bueno, pues la propia confederación puede firmar un convenio con una empresa de transporte, de guagua, y que esa empresa sea la que haga todos los servicios, que además cobrará más barato por ser todo. Eso digo, que yo creo que es cuestión de imaginación y que los clubes grandes se den cuenta que dilapidar dinero. Bueno, a lo mejor resulta que, yo qué sé, la Unión Deportiva de Las Palmas, los 600 millones de Xurre, mira para lo que lo hubiera dado. Desde luego. Podría a lo mejor 8 Xurre.
No, no, o para llenar todo el presupuesto pues este año, por lo menos por lo que han comentado. Que exacto, ahora te digo que son cuestiones, creo que me ha encantado la parte humana del mundo del fútbol, que todo más allá de que el padre le exija al chiquillo que le mire para el entrenador, que mire para él, que diga que baje, que suba, que no sé cuánto, no sé qué. Supongo que charlas irán orientadas en ese sentido. Usted trae al niño y nosotros intentamos hacer su fútbol. Usted no juega técnico. Nosotros le damos las gracias a los padres por confiar en nosotros. Sí. Me parece muy importante. Pero también les hemos dicho que el momento en el que la queja de un padre sea porque su hijo no juega, no venga al club. Se lo hemos dicho, los hemos desautorizado. No, no, sí, el club no va a oír esa queja. Porque el entrenador pondrá lo que crea conveniente, y cuando el entrenador tenga una duda lo hablará, y siempre se hablará entre entrenadores, un chico que sube, que baja, con el coordinador. Así que si el problema es mi hijo no juega, que no vengan, porque además saben cuál va a ser la respuesta. Y además, a mí me parece que es tan sencilla, dígame cuál de los otros 11 niños os quito. Sí, sí. Porque ese niño tiene su corazón, tiene su padre, tiene su tal, y su hijo ya jugará. Sí, nosotros sí intentamos que los niños jueguen todo lo posible. Pero siempre hay partidos más intensos en el que juegan. Y a lo mejor los más puede premiar un trabajo durante una semana. Exacto. Y además, si se equivoca, ya... Estoy haciendo memoria, leí hace muy poco, y seguramente lo habrás leído tú, alguien que habló de que hay lugares en los que, creo que era el Ajax también, yo creo que era una entrevista a alguien de la península, en el que había proyectos pilotos en los que prohibían a los padres asistir a cualquier entrenamiento o a cualquier partido, porque en el fondo, yo sé que los padres quieren lo mejor para su hijo, pero son subjetivos, ¿no? Y sí, nosotros sí, lo decimos, queremos colaborar con ustedes en la formación de sus hijos, porque son ustedes los que los forman, queremos ayudarles, pero queremos también trabajar en la formación de los hijos. Y hay padres muy, muy serios y muy, muy responsables, y que son los primeros que van, tranquilos, no... Es más, te dicen que cuando un chico suyo se merece, por decirlo así, un correctivo, ponerse serio con él, son los primeros que te dicen, por favor, hágalo, porque eso le va a enseñar al chico por dónde tiene que ir, cuál es el camino necesario. Hay un directivo, y es verdad, alguna gente no lo ha entendido, de nuestro club, Demetrio Pintado, que es fiscal de menores, y que dice que lo más difícil para un padre es corregir, eso es verdad. Lo mejor es dejarle, vive la vida. Sí, no, sí, pero sí, al chico hay que ponerle serio en su momento, corregirle y decirle, mira, por aquí no. Y el padre que sabe que su hijo va a mejorar y va a ser un buen padre en el futuro, sabe que debe corregirlo. Sí, sí, sí. Y la idea nuestra es que ellos se involucren con nosotros en este programa de formación, sepan que estamos para darle lo mejor a sus hijos en el día a día, y nosotros estamos muy, muy contentos con la experiencia que tenemos con los padres de nuestros chicos. Pues es la otra cara también de la universidad, posiblemente la menos conocida. Que se nos ha quedado corto el tiempo, una vez más, porque hubiéramos estado hablando tiempo y tiempo. Con Lucas me pasa como con Ramos Gordillo, como otros invitados que vienen, que al final se nos acaba el tiempo prontito, y quién diría que llevamos ya 45 minutos hablando prácticamente. Eso es porque estamos a gusto, pero bueno, entre jurista o mundo del derecho y de la docencia, sabes que es peligroso, a mí me dicen los amigos, es peligroso dejarme hablar. Sí, pues estamos encantados, Lucas, de haber compartido este ratito, y para que aquí no estamos con la cuestión de si Victoria es universidad. Nosotros conocíamos el tema hace mucho tiempo, conocíamos los acuerdos, sabíamos cómo sacudieron, sabemos lo que ocurre en ciertos sitios, y hemos sido hasta prudentes, pero no era ese tema, porque hay muchas más cosas aprovechables que esas guerras que fomentan no sé quiénes y bajo qué intereses. Yo creo que hay muchísimas cosas que ocurren en la universidad y es exportable para todo lo nuestro. Y ahí la Federación también tiene que involucrarse, la Federación de Fútbol. De Las Palmas de Tenerife, de las que uno conoce, todas deben ser algo más que mero pone cuño y señala partido. Hay muchas más cosas que hacer, y yo creo que ahí también debe tener su parte de implicación la propia Federación de Fútbol de Las Palmas. ¿Que me dirán que esa no es su función? Pues sí, al margen de todo lo que hacen, y de recaudar dinero, y etcétera, etcétera, ya le censuré duramente cuando el fallecimiento de este chico me pareció absolutamente desacertado, que lo primero que sacaron una nota diciendo, siendo como son las revisiones, coño, que diciendo, este chico todavía no tenía ficha, creo que fue una metedura de pata, a mi juicio, moral, impresionante, y por eso lo manifesté en su momento. Creo que al margen de recaudar y fichar y sellar fichas, también deben haber otras atenciones, como son los forros de los equipos, etcétera, etcétera. Es un tema muy largo, quedaría para muchos. Lucas. Y yo te agradezco expresamente, Pepe, que a pesar de que el primer equipo sea siempre lo que más suene, lo más bonito, yo creo que los méritos los tienen ellos, el entrenador y los jugadores, el trabajo de la institución sea el de también el de los chicos en el día a día, y aunque sea yo el que lo hable aquí, y que en el fondo lo comente contigo, darle las gracias a quienes trabajan en el día a día, que son los entrenadores, los educadores, los delegados, el coordinador, el presidente de filiales,
que son quienes están ahí todas las tardes arriba en el campus, los grandes anónimos. Agradecerle a la universidad, hemos conseguido este año algo que queríamos, que era centralizar a todos los equipos en el campus. Nos ha dado un horario por la noche un poquito mejor, o sea que podemos hacer que todos los niños de juvenil para abajo jueguen en el mismo equipo. Así que agradecerle a ellos, que son los verdaderos responsables de que tengamos éxito o de que no lo tengamos, ¿no? Yo en el fondo aquí solo estoy para comentarlo contigo, y en el fondo son ellos los que no se llevan los méritos. Pero está claro que son esos grandes desconocidos el que hacen posible que haya fútbol, y el que hay un montón de gente que los ignora, yo siempre lo digo. Y he tenido la experiencia como padre de meter en mi coche 7 o 8 niños para llevarlos a jugar y rezando que no tengas un accidente, porque entonces cuando ese accidente ocurre, todos serán clamores, un hecho que se repite cotidianamente. Y que los padres en eso ayudan, y a nosotros nos echan una mano, pues somos un club que no tiene medios para, y que los padres también son muy responsables de eso. Pero es muy bonito el año pasado, por ejemplo, subir a un viernes, que no tienes medios, al campus, y ves cómo están los padres de 3 equipos que están entrenando a la misma vez. El viernes a lo mejor es un entrenamiento un poco más, y ver 3 equipos ahí trabajando, y trabajando con pocos medios, y sin levantar la voz, felices por su trabajo en el día a día, padres allí que están involucrados. Para mí, de verdad, independientemente de la segunda división B, que seas líder o no, o el partido en Pontevedra, eso es lo verdaderamente bonito del fútbol del día a día. Yo creo que es la cara menos conocida de la universidad, que ahí está, y quiero resaltar como se merece el ofrecimiento que ha hecho Lucas Pérez en nombre de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para una integración mayor dentro del mundo del deporte, que no solo deporte, sino que está en un montón de facetas, y que ya incluso ha dicho que por ese contacto con la propia universidad, etcétera, etcétera, medios para muchas cosas habrá. La cuestión es ya aprovecharnos. Por hoy hemos terminado, 34 minutos sobre las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Una vez más, Lucas, muchas gracias, y suerte para el domingo, y que se den otra vez los 3 puntitos y estemos otra vez otro periodo grande ganando partido tras partido. Que pues, si se pierde tampoco pasa nada. Gracias a ti. Estamos preparados. Es una de las 3 circunstancias que se cuentan en el fútbol, pero uno ya de alcance. Gracias a ti. Lo dicho. Muy buenas tardes. Esta noche a partir de las 12, repetición de este programa a través de Ondas Leña Radio. Ya nos gustaría que mucha gente del fútbol base, los que nos han oído, hablen entre ellos, pongan atención a la última parte del programa, y que les va a servir. Y nos encantaría, la mayor alegría que nos podíamos llevar en los próximos 10-15 días es que en las conversaciones que habitualmente tengo con Lucas, me dijo, me han llamado 3 equipos, 4 equipos, me gustaría que fueran 40. A él a lo mejor no tanto, porque eso sería más complicado. Pero que equipos estuvieran interesados en el tema. Sería para sentirse tremendamente satisfecho y grabar el programa de hoy para cuando uno sea un poquito mayor, porque ya es mayor, decir, miren, cositas a cositas, pues esto se ha ido haciendo. Lo dicho, muchas gracias, muy buenas tardes. Domingo 9 de octubre a las 12 del mediodía en el Alfonso Silva, Universidad Fuenlabrada. El Uni, después de 2 empates consecutivos, vuelve al Alfonso Silva decidido a retornar a la senda de las victorias. Ven a ver al líder de la segunda división B. Ven a disfrutar de la apuesta por nuestro fútbol. Ven a animar al Uni a seguir en lo más alto. Ya sabes, el domingo a las 12 en el Alfonso Silva, Universidad Fuenlabrada. ¡Te esperamos!